En el último consejo de Usoa celebrado, los consejeros de los partidos políticos PSOE y PNV, que formaban el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baracaldo, avalaron la subida salarial con carácter inmediato, marcada en el decreto mínimo interprofesional, y la subida salarial del 2% para las categorías de la mano de obra indirecta. Estamos a finales de julio y la plantilla todavía no ha visto incrementados sus salarios, como los consejeros de los partidos políticos PSOE y PNV, junto al vicepresidente del Consejo, Eduardo Castañeda, prometían hasta las elecciones. Una vez pasadas las elecciones, no solo no han pagado las cantidades debidas, sino que además existe una incertidumbre absoluta sobre cuándo serán abonadas. Baina hori ez da aurre egin behar dugun arazo bakarra. Kontseiluko kide gehienek negoziatzeko borondaterik ez dutenez, ezin da Usoa tailerreko hitzarmena negoziazioan hasi. Enpresak eta udalak ez dutelako elkarrizketarik izan. Ni la gerencia de la empresa ni el vicepresidente Eduardo Castañeda se reconocen con legitimidad de cara a negociar el convenio. Han sido muchos los años de trabas impuestos por ambas partes. Esta irresponsabilidad, por su parte, busca atrasar la negociación, causando con ello un grave agravio a toda la plantilla. Erabateko errespetu falta da usuaren presidente ordearen gandik, eta negoziazioaren hasiera borondate honetik eta langileen eskubideen errespetutik bideratzea ezinezkoa dela adierazi duten guztien gandik. Entre ellos no se arreglan. La gerencia dice que no tiene capacidad para negociarlo, unos dicen que ella como gerente es la que tiene que hacerlo y así seguimos. Ahora van a pedir papeles que les exculmen a todos, ¿eh? Que no tengan culpa ninguno de la negociación del convenio. El problema además es que llevamos así desde enero. Al final todo esto se sigue alargando cada vez más y no nos da ninguna respuesta clara. No sabemos cuándo vamos a poder empezar a negociar todo esto directamente. No es que quieran o no quieran, o directamente no tenemos fecha ni a quién ir a reclamar para empezar a negociar. Lo que está claro es que desde el taller Usoa, vamos a ver, se hacen muchos trabajos para el ayuntamiento, eso está claro, ¿no? Sí, sí, sí. La gran mayoría, o sea, desde los que tienes aquí en jardinería a la digitalización de documentos, es que es todo para el ayuntamiento, o sea, es que no mucha lo entendemos. Parte de limpieza, o sea, mucho trabajo se hace desde aquí. Sí, sí. Son ellos los que tienen que ponerse a negociar con nosotros. El problema es que eso, se van echando las culpas unos a otros y van pasándose la manija y siguen sin ponerse a negociar. Dejando que pase el tiempo y al final quienes están pagando el pato, por decirlo así, son los trabajadores. Por supuesto. Está, y no paramos, además, nosotros. Todo el rato pedimos respuesta, no paramos de movernos, les escribimos constantemente y aún así no recibimos respuesta. Vale. Y así está. Pues a seguir, supongo, sí, movilizando. Y nos veremos. Pararemos lo que es agosto, pero porque hay que pararlo y aquí estaremos de vuelta en septiembre, parece ser. Total, lo que haga falta, hasta que consigamos lo que necesitamos. Por lo menos empezar a negociar. Luego eso ya es lo importante, ¿no? Primero por lo menos que se sienten en una mesa, y luego se ponga sobre la mesa pues todo lo que hay que, y bueno, pues poco a poco aunque sea, ¿no? Pero por lo menos que se sienten en la mesa. Lo echaremos por nuestros derechos el tiempo que haga falta.